Iglesias evangélicas están orando desde los púlpitos ante el constante índice de violencia intrafamiliar que se están dando con mayor frecuencia y que en algunos casos han dejado luto en los hogares por los femicidios, pero también hacen el llamado a denunciar las agresiones, dijo Guillermo Soto del Movimiento Alianza Nacional de Pastores Cristianos. No es denunciar al agresor, ¿verdad? Uno, no hay que quedarse con la boca callada, ¿verdad? Sino denunciar al agresor ante las autoridades. Dos, nosotros desde los púlpitos, igual, en todas las congregaciones, siempre hemos llamado a que se respete la vida, a que se tenga presente que la vida Dios la puede dar y Dios la puede quitar. Y también le decimos, pues, a las hermanas, las madres, ¿verdad?, que cuando ellas se miren en un momento de una circunstancia bastante caótica, ¿verdad?, ante su cónyuge u otra persona, inmediatamente poner un alto, pararlo y denunciar, no dejar que pase, porque el problema es cuando las mujeres tienen miedo y callan. Ahí es donde se hace la agresión y hemos mirado que la tasa se ha aumentado. Hemos mirado en esta última semana que han muerto un par de muchachas debido a eso, pero nosotros siempre estamos anualmente orando, ¿verdad?, para que tenga Dios el control de aquí, de Nicaragua, acerca de esas situaciones intrafamiliares, pero sobre todo las personas, en ella depende el no callar. Soto hizo el llamado a los padres de familia a saber criar sus hijos. Recordemos que todo comienza desde casa. Cuando papá o mamá o los padres crean al niño de una manera muy caótica, ¿verdad? De una manera muy, no como un niño, sino como una persona mayor, y lo agreden, pues esa persona crece, y al crecer esa persona, prácticamente cuando esté con alguna pareja, eso es lo que va a llevar, lo que miró desde pequeño. Entonces, desde casa comienza todo. Cuando educamos bien a nuestros hijos, ¿verdad?, esos hijos van a crecer con una actitud positiva, ¿verdad?, sabiendo que la agresión no es buena, ¿verdad? Entonces, eso comienza todo desde nuestros hogares, así que le hacemos un llamado a los padres y a las madres para que criemos a nuestros hijos, ¿verdad?, con el respeto, que a la mujer no se le debe tocar, que a la mujer se le debe querer, se le debe amar, se le debe respetar, porque a través de eso es que esto va a cambiar. Cuando agarramos, dice la Biblia, que hay que instruir al niño en su juventud para cuando él crezca no se aparte. Entonces, cuando hacemos eso, vamos a formar un país de cero afectaciones intrafamiliares prácticamente en los hogares. Noticias 12, Darlene Téllez.